no me llamen, no me llamen, no me llamen, busca otro pa' que te lo mamen, no me llamen, no me llamen, no me llamen, llama a otro pa' que se lo mamen. Voy a masturbarme con tu meme, aunque se desperdice el semen. Salud Urbano DR. En esta ocasión hablaremos sobre un post que el Alfa hizo. Este post nos muestra una conversación por WhatsApp de el Alfa y el promotor de Nueva York. Huyó a producción. En la conversación, el Alfa se niega a que la manta vaya de gira a Estados Unidos. Pero deja abierto el camino para que en otro momento sí se vaya de gira. Por eso dejo la encuesta. ¿Cree que el Alfa debe dejar que la manta se vaya de gira, sí o no? O también puede ser. Está la manta apto para irse de gira. Iniciamos. Ulloa, primero le escribe esto. Maestro, como ya tiene el visado la manta. Me lo están pidiendo mucho, podemos montar un fin de semana por lo menos 5 fiestas. El Alfa le contesta. Buenas noches maestro. Creo que él puede lograr mejor posición, ese loco tiene unos temas nuevos ahí que están de pinga. Va a salir algo nuevo del 15 en adelante. Si se le pega rápido, lléveselo. Bueno, después Ulloa. Le contesta. A 6.000, 7.000 para empezar son buenos para el crecimiento del artista con una buena nota de prensa en New York. Maestro, vamos a hacer eso. Debajo de este post, él publicó esto. No sé qué hacer, creo que es mejor esperar que pegue otra canción. Dime la manta. ¿Te quieres ir? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Está bien que el Alfa se haya negado en llevar a la manta de gira a Estados Unidos, con 3 temas pegados. Creo que esa decisión no tiene nada negativo. Es buena, pero 3 temas pegados son buenos. El nene se fue de gira con 4 temas pegados. ¿Por qué la manta no puede? Así que por tema no es. Pero probablemente el Alfa está dejando que su joya se cotice más. Para cuando él sí se vaya de gira sacarle el real dinero. Con esa gira el Alfa como empresario le sacará parte de la inversión que ha hecho. Ya que el verdadero dinero se encuentra allá. Pero, la manta. No contestó, pero él como un artista firmado, debe obedecer a su jefe. El Alfa sabe que la manta es un artista con la capacidad de pegar 5 temas en un año y puede no apresurarse y cotizarlo al extremo de cobrar 10.000 dólares por fiesta allá en Estados Unidos. Por eso tomó esa decisión. Ustedes pueden pensar diferente. Por eso dejé la encuesta. ¿Está usted de acuerdo con el Alfa? ¿La manta debe esperar para irse de gira? ¿Sí o no? Voten. Y nada, decirle que se suscriban y compartan este video. Te lo dice la manta. No me llamen, no me llamen, no me llamen, busca otro pa' que te lo mamen, no me llamen.